Hola amigos, Dios les bendiga. El día de hoy les voy a compartir esta puntada, que es a petición de Ernestina Borja. También agradezco a Julieta Berrellesa. Muchas gracias, amiguitas. Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Y Julieta la aplicó esta puntada en el diseño de una esfera que trae una Nochebuena. Ella la aplicó en color rojo, se ve muy bonita también. Por ahí les voy a dejar la foto para que vean en el diseño que la aplicó y el color que le hizo o que le puso. Esta puntada la pueden aplicar en cualquier pétalo o también la pueden aplicar en hoja. Pueden poner sus colores deseados. Y así que sean bienvenidos. Y nos vamos a nuestro video. Voy a utilizar estos tres colores. Es hilo cristal. Voy a iniciar con este rosa. Ya tengo mi hilo aquí. Con hebra sencilla. Y voy a hacer líneas en verticales. Vamos a ir llenando esta hoja, ahí pegadito. Vamos a hacer las líneas. Así lo más pegado que se pueda. Yo voy a poner estos colores. Ustedes pueden elegir los colores que gusten. O incluso pueden hacerlo en diferentes flores. En hojas también lo pueden hacer. Y así vamos avanzando y llenando este pétalo. Aquí terminamos de llenar esta parte y igual vamos a llenar al lado izquierdo. Terminé de llenar el pétalo. Ahora con este color, en hebra doble, aquí tengo ya mi hebra doble, vamos a hacer líneas igual en vertical. Vean. De la punta de del pétalo voy a fijar ahí, más o menos a esa altura, y voy a regresar ahí mismo en el extremo de la hoja del pétalo, perdón, y voy a dejar una separación aproximadamente de un poquito más de un centímetro, medio centímetro. Voy a dejar la separación
Y aquí voy a entrar ahí pegado donde salió esta puntada, la primera que hicimos, y ahí mismo pegado voy a salir y nuevamente en la parte de arriba voy a dejar un espacio. Nuevamente dejo un espacio y aquí lo hacemos junto. Aquí llevo 4 líneas. Me paso al otro lado de la primera que hicimos. Vamos a hacer el lado izquierdo y nuevamente más o menos a la misma altura que hicimos la primera, vamos a hacer esta al lado izquierdo y así vamos a avanzar y en total vamos a hacer 8 puntadas de esta forma. Vean, aquí trabajamos 1, 2, 3, 4 y así vamos a trabajar al lado izquierdo con 4 puntadas. Llevamos 2, 3, 4. Vamos a continuar con el siguiente color. Con este rosa más claro, vamos a continuar. Y aquí ya tengo mi hebra sencilla. Y ahora vamos a trabajar petatillo. Voy a acercar un poco más. Bien. Aquí lo que vamos a hacer es levantar la primera. Dejamos libre la que sigue. Perdón, pasamos encima de la siguiente y levantamos la tercera. Pasamos encima de la que sería la cuarta y levantamos la quinta. Levantamos la, pisamos la que sigue y levantamos la siguiente. Ahí mismo voy a dar vuelta. No voy a fijar en la tela. Ahí voy a dar vuelta. Esta quedó, en esta vuelta que terminamos, quedaría abajo. Pero ahora vamos a pasar encima y al mismo tiempo la vamos a levantar para continuar y hacer la siguiente vuelta. Entonces aquí llevamos una. Con la que vamos a hacer ahorita serían dos vueltas. Yo las voy a contar para que los otros pétalos me salgan con la misma cantidad de puntadas que le voy a poner a este. Y aquí voy regresando, levantando las que quedaron abajo. Y vamos a tratar de no levantar los hilos que hicimos al inicio. Nada más vamos a ir agarrando las hebras o las líneas que hicimos con el color más fuerte. Entonces aquí llevamos 3. Recuerden, siempre vamos a levantar las que quedaron abajo. Con estas serían 4. No. 1, 2, 3, 4. Con estas serían 5.
6. Siete, seis, seis llevamos con esta, serían 7. Tratando de levantar las, nada más las líneas con el color más fuerte. Este sería el 9. No, con esta serían 8, perdón. Y así vamos a finalizar esta primera parte. Aquí hicimos 10 vueltas. Ahora vamos a trabajar. Nada más vamos a trabajar estas dos. Aquí quedamos abajo. Y ahora vamos a pasar encima y levantamos la siguiente. Aquí llevamos una, regresamos, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10. Con estas serían 11, porque necesitamos estar de este lado. Ahora vamos a trabajar esta línea que ya trabajamos y la siguiente. Entonces llevaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí nos toca pasar encima y vamos a levantar esta, porque vamos a trabajar estas dos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí vamos a pasarnos a este lado. Y ahora quedamos abajo. Vamos a pasar encima y al mismo tiempo levantamos para poder dar vuelta. Aquí sería una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, en esta voy a hacer 15. Ahora nos vamos a pasar aquí abajo y lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a pasar nuestra aguja en medio de lo que trabajamos. Vean. Ahí pasamos. Y así nos queda. Ahora aquí estaríamos como que encima de este. Ahora vamos a levantar, vamos a trabajar esta y esta. Una, levantamos esta. Y nuevamente vamos a hacer lo mismo. Llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llevamos 8. 9. 10. 11. Ahora aquí quedamos abajo nuevamente, pasamos encima, que esta sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Aquí quedamos encima y ahora vamos
a levantar esta última y con esa vamos a trabajar. Entonces aquí llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 y 11. Vean, ahora nos vamos a pasar aquí donde inicia la hoja y nos vamos a pasar así en medio de lo que hicimos de petatillo y así nos pasamos de esta forma, va quedando y así vamos a hacer todos los pétalos. Yo los hago y regreso y así me queda esta Nochebuena. Recuerden que la pueden aplicar en diferentes tipos de flores. Delineé con el color, con el tercer color que pusimos aquí, el rosa claro, con ese delineé. Aquí en el centro le puse rococó en hebra doble y le hice 20 vueltas. En el centro le puse un hilo metálico dorado. Es un nudo francés. Y las hojas le puse el costillita de ratón en hebra sencilla. Y aquí le hice nada más relleno con hebra doble. Y así es como nos queda esta bonita puntada. Espero que les guste y nos vemos en la próxima. Espero que les haya gustado. Si es así, me regala un like. También les invito a suscribirse y activar la campanita para que cuando suba un nuevo video les llegue una notificación. Las invito a compartir. También me encuentran en la página de Facebook como Puntillas y Bordados Sai Artes, en Instagram como Sai Artes, en Pinterest como Sai-Artes. También las invito a visitar los otros canales. Entonces nos vemos en la próxima. Bendiciones. Bye.